El mayor poder que puedes tener es la no reacción, porque con ella puedes llegar a la tranquilidad, el mayor patrimonio del mundo. La única vida espiritual que necesitas es no reaccionar. Si puedes aprender a estar tranquilo, resolverás todos los problemas. Esto es algo que siempre debes recordar. Cuando estás perfectamente tranquilo, no hay tiempo para nada. Karma, problemas, emociones, pensamientos, ilusiones, todo se vuelve nulo y sin valor, todo cae en su lugar, toda la neblina se aclara y se manifiesta la verdad de todas las cosas. Pero, ¿cómo llegar a la no reacción y la calma cuando parece que la vida especula en nuestra contra? Cuando en ti surge un pensamiento o un sentimiento, inmediatamente hay una reacción. Este tiempo de reacción es tan pequeño y tan automático que no nos damos cuenta de que estamos reaccionando. La reacción es un hábito y una rutina que ni siquiera nos damos cuenta de que cada pensamiento y emoción desencadena una reacción en nosotros. Como resultado, estamos completamente a merced de nuestros pensamientos y emociones, operando en piloto automático y sin control. Cuando nos enfocamos en el pasado, nuestra atención del presente se drena, nuestra energía ahora está en recuerdos, lo que produce más y más pensamientos y pronto aparecen las emociones descontroladas. Sentimientos de culpa y depresiones, rencores y arrepentimientos, todo tipo de emociones negativas comienzan a invadir el cuerpo. Cuando nos enfocamos en el futuro, nuestra atención y energía se dirigen a un tiempo-espacio inexistentes en nuestra realidad física, surgen más y más pensamientos. Miles de escenarios y soluciones falsas se gestan en nuestra mente y pronto somos esclavos emocionales de todos estos pensamientos y emociones. Pero nada de eso existe. Todo aquello es una ilusión, aunque nuestro cuerpo y nuestra mente lo perciban como real, es la falsa realidad de la mente. Estos ataques mentales causan dolor y sufrimiento significativos, pero hay un enfoque simple para trascenderlo todo, y aunque es sencillo, en un inicio puede ser difícil e incómodo de practicar. Date cuenta que la respuesta está en el mismo problema. Estos ataques mentales se dan en la mente. Cualquier cosa a la que reacciones es un producto de la mente. Es la mente la que se enoja, es la mente la que se vuelve terca, la que quiere regular, la que se lastima. Pero si dominas tu mente, ¿dónde está la ira? ¿Dónde está la depresión y dónde están las reacciones ante las situaciones? Nada de esto existiría si dominas tu mente. Pero no se trata de hacer un esfuerzo por no reaccionar. Hacer esto es realizar una reacción voluntaria ante una reacción involuntaria. Se trata de tranquilizar la mente. Cuando tu mente está quieta, puedes observar sin apegarte. Y esa es la clave. Observa tus pensamientos y déjalos pasar sin tratar de cambiar nada más. No sigas tus patrones de pensamiento. Simplemente déjalos ir y venir. No creas tus pensamientos, no luches contra tus sentimientos, simplemente obsérvalos. No trates de relajarte, solo no hagas nada, no te aferres a tu ira, no reacciones a tu duda, abandona la necesidad de tener razón. Solo sé y observa cómo todo sucede. Tú, tu respiración, los latidos de tu corazón, tus emociones, el cielo, el sol, las galaxias y el cosmos. Todo sucede. No hay nada que tengas que hacer para que suceda, ni nada puedes hacer para detenerlo, solo sucede. Cuando estés en una situación estresante, cambia rápidamente el enfoque de tu mente y haz lo que sea necesario para deshacerte de la situación que se presente. No te entretengas en miedos, en dudas o en ira. No permitas que tus pensamientos se vuelvan más grandes que tú. No importa lo que digan tus pensamientos, no los alimentes. Tendemos a querer resolver nuestros problemas mediante el análisis lógico, con la mente, y aunque la mente es muy útil para resolver problemas cotidianos,
con frecuencia se vuelve un obstáculo cuando no encontramos la respuesta. Cada vez que usas tu mente para tratar de cambiar algo, estás inflando tu ego y eso te traerá aún más problemas. Simplemente aprende a controlar la mente, volviéndola pasiva y serena, y encontrarás que las cosas serán mejor de lo que esperabas. Hay todo un ruido externo mental que nos invade, y cuando queremos relajarnos, hay también una capa de ruido mental que no nos deja en paz. Y debajo de este ruido, hay paz, hay calma, y en este lugar se encuentran todas las respuestas a situaciones importantes, en este lugar los sentimientos son claros, en este lugar la dirección que debemos tomar es clara. Cuando no hay nada en la mente, la felicidad misma se vuelve predominante, no hay lugar para la duda, para la ira, ni para el miedo. Por lo general, tus pensamientos no son tus amigos, tus pensamientos tratan de confundirte y despistarte, te dirán todo tipo de cosas. No escuches tus pensamientos, ni siquiera tus buenos pensamientos, solo obsérvalos y encuentra tu verdadera esencia. La mente es como el agua. Cuando está turbulenta, es difícil ver. Cuando está en calma, todo se vuelve claro. Prasad Mahesh. Si observas todo lo que está pasando en la vida, observas, miras, ves, y sin embargo, nunca reaccionas, si no estás a favor o en contra, si comprendes esto, te vuelves libre. Comprenderás que la verdadera libertad es interna, que no hay nada que tenga poder sobre ti, que la respuesta siempre está dentro de ti, pero sobre todo entenderás que hay nada en el mundo externo, porque el mundo externo es una emanación de tu propia mente, una creación de tu propio pensamiento, tu propia imaginación proyectada al exterior. Date cuenta que el todo es una proyección de tu mente, y este universo es una ilusión óptica, es similar a mirar una película en la que suceden todo tipo de cosas malas, pero en algún momento te atrapas a ti mismo y te dices, es solo una película. Y entonces, conscientemente, te regresas a tu centro. Así es con la vida. Si tú creaste este mundo, la única forma de despertar es a través del silencio, no a través del análisis de los hechos, no tratando de separar lo bueno y lo malo, sino a través del simple silencio, abandonando todos los conceptos, todas las heridas, todos los dogmas y creencias preconcebidas. La mayor verdad es excluir y no sumar, así que vacíate total y completamente de todas tus ideas, de tus sentimientos, todo debe ser vaciado, y cuando te vacías total y completamente, no hay nada que hacer para llenarte de nuevo porque ya lo estarás. La realización es vacuidad, es el yo, es tu verdadera naturaleza, y no importa cuántas veces te lo diga, todavía estás pensando, juzgando, sacando conclusiones y tratando de resolver tu vida. Tu verdadera naturaleza es dicha, alegría, felicidad. Cuando estés en este estado, ya no necesitarás reservar un tiempo para la meditación, pues ya lo estarás haciendo en todo momento, mientras manejas tu auto, en el trabajo o mientras comes, pues la meditación más profunda es ser consciente de ti mismo y de quien realmente eres en todo momento. Suelta, completa y absolutamente, suelta tan completamente que no sientas ningún cuerpo, ninguna mente, ningún actor, ni tu personaje, nada. No es que te conviertas en un vegetal que simplemente se sienta como un tronco a contemplar el pasar del tiempo, si entiendes lo que te digo correctamente te sentirás más feliz que nunca, porque te darás cuenta que nada de esto importa y sabrás que en realidad nadie está haciendo nada. El aspecto más importante de una vida espiritual es evitar reaccionar o intentar cambiar a los demás y, en cambio, practicar no reaccionar ante nada en absoluto, vivir en el momento presente y evitar vivir en el pasado o preocuparse por el futuro. Abraza el eterno ahora, aquí, donde todo está bien. Practica ser un testigo y cultiva la quietud en tu mente.
Aprende a comprender tus pensamientos y emociones sin reaccionar ante ellos. Es vital observar tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos o reaccionar a ellos. Esto permite que las emociones fluyan y se liberen, dirigiendo la energía curativa hacia ellos. Al no reaccionar a nada, no tendrás respuesta, y ese es el enfoque más efectivo en el que la mente no interviene. Para trascender las tendencias reactivas es necesario confiar en tu ser y renunciar a todos los esfuerzos. Reconócete como nada y ten siempre presente que no hay que hacer absolutamente nada. Si permaneces tranquilo y despreocupado por la situación o su resultado, incluido lo que pueda suceder mañana, entonces todo está bien y no hay necesidad de preocuparse. Serás feliz, tendrás paz, gozarás tu presente. Y no te preocupes, la respuesta a tu problema o situación llegará a ti como por arte de magia. Esto no significa que te sientes en tu sillón favorito y pases todo el día de holgazán, significa que hagas tus actividades y tus planes, pero con una actitud despreocupada y segura de que aquello que buscas pronto vendrá a ti. No te desanimes si te parece difícil al principio, solo sigue practicando la experiencia de no reaccionar. Recuerda, esto no es una actividad mental, se trata de soltar el esfuerzo y confiar en tu ser. Un hombre sabio dijo, inclinarse a ignorar las cosas es el mejor camino hacia la paz interior. Las cosas pueden ser personas y situaciones, no hagas personal problemas que no son tuyos, ni siquiera los problemas que otros tienen contigo, ese es problema de ellos contigo que se genera en su propia mente, no es tu problema con ellos. No cometas el error de evitar reaccionar a tu cuerpo, pensamientos o emociones, porque eso es resistencia, es una reacción que trata de negar u oprimir las reacciones que surgen en ti, no se trata de eso. Se trata de dejar suceder tus emociones y pensamientos siendo un testigo de ellos. Una mente serena y tranquila, como un lago quieto, puede reflejar la belleza de su entorno, mientras que un lago turbulento no puede reflejar nada. Este proceso puede parecer aterrador para el ego y su programación, lo que significa que tu cuerpo puede sentirse incómodo. Sin embargo, pronto descubrirás que no eres ni tu cuerpo ni tu mente. Cuando comiences a abstenerte de reaccionar, te darás cuenta de que ni siquiera tienes el control de lo que está pasando. Cuanto más silencioso eres, más puedes escuchar. El estado iluminado es solo paz eterna, la paz es la esencia de la conciencia. La conciencia siempre está en paz, siempre feliz y no tiene nada que ver con las condiciones. Todo condicionamiento proviene de la mente. No intentes alterar las condiciones, no intentes cambiar las situaciones. Los pensamientos surgen por sí solos dentro de la conciencia y las emociones en el cuerpo van y vienen por sí solas. Verás que todo simplemente está sucediendo y esta comprensión puede ser muy transformadora. Si eres el ser perfecto y mutable, y nada más existe, y nada más ha existido nunca, y nada más existirá, solo hay un yo, y ese yo, eres tú. Regocíjate, es solo uno, este yo es la conciencia, y cuando sigues el yo personal hasta la fuente, se convierte en el yo universal, que es la conciencia universal. Esta es tu naturaleza divina. Comienza a darte cuenta de ello. La forma más rápida de darte cuenta es estando en silencio, acallando la mente. Acepta este concepto y déjate llevar por él. Ser consciente del poder que tienes es importante, porque la conciencia es una energía curativa impregnada de amor puro, de aquella energía infinita que todo lo es y todo lo puede. Cuando te alineas conscientemente con tu ser y no reaccionas a nada, permites que tu cuerpo y tu mente comiencen a curarse a sí mismos y comprender la naturaleza de la conciencia puede conducir a resultados rápidos. La vida simplemente fluye y cuando nos resistimos a su flujo, cuando no aceptamos, cuando nos resistimos, sufrimos.
En lugar de pensar en la vida como un medio para resolver problemas, date cuenta del poder de no reaccionar. Al hacerlo, recuperas tu energía de las cosas que no te sirven. Solo sé, siéntate dentro de ti y deja que venga la tormenta porque siempre pasará. Recuerda, todo va y viene, pero tú, como conciencia o conciencia de Dios, siempre estás presente. Vuélvete consciente de ese sentido de conciencia y deja de reaccionar a los objetos y a las circunstancias que van y vienen. Solo quédate contigo mismo, en lo profundo de ti mismo, y siente lo que verdaderamente eres. Eres paz, eres ilimitado, eres el observador de las experiencias, no la víctima de ellas. Encarnas todas las cosas, eres la esencia misma del amor, como el espacio que permanece inmutable por lo que se mueve a través de él. Solo sé, libérate de la necesidad de creer en tu personaje mental con convicción o duda, en cambio, conócete a ti mismo plenamente y sin vacilación.